mi nombre como agente de la Seguridad del Estado fue Daniel y la CIA me nombró Pablo. Fueron esas las primeras palabras con las que Raúl Antonio Capote comenzó a contarnos una historia marcada sobre todo por el silencio. Nosotros teníamos toda la mística que tenía la Seguridad del Estado. O sea, mi generación creció en medio de toda esa batalla. Nosotros somos hijos de la Revolución, nacimos después del triunfo. Y crecimos viendo todo, conociendo toda esta historia de lucha de la seguridad del Estado cubano y el papel que el pueblo jugaba en ese enfrentamiento. Y para mí tuvo mucha importancia, siempre lo digo, lo que hizo la televisión en esa época. Yo recuerdo siempre la historia de David, el silencio tiene que ser, el grito del pescador, que nos puso mucho más cerca humanamente de mucha de esa gente. Ya era profesor cuando Capote aceptó el que quizás sea el desafío más grande de su vida y no olvida las raíces de aquella decisión. Yo siempre tengo guardo con muchísimo, podemos decir, respeto, cariño, admiración a los compañeros de la denuncia del 87. ¿Sí? Y uno conoce a esa gente sencilla, de pueblo, que logró penetrar la CIA hasta niveles fabulosos. Y se pusieron ahí en la televisión y se denunciaron más de 90 oficiales de la CIA trabajando en el terreno, con imágenes, con todo. Y eso, esa denuncia es un, para nosotros, que fuimos la generación posterior, siempre fue un ejemplo, siempre lo tuvimos presente. Y tiene mucho que ver también con que nosotros nos habíamos convertido después en agentes de la seguridad del Estado. Su rostro se hizo familiar para los cubanos en 2011, cuando la serie Razones de Cuba puso al descubierto que el agente Pablo de la CIA era en realidad el agente Daniel de la Seguridad del Estado. Él asegura que tuvo la suerte que quizás no tuvieron o no tendrán otros compañeros de batalla. Podría ser que se supiera quién yo era, pero podía pasar toda la vida y nunca se supiera. Podía suceder que perfectamente yo quedara para la historia como un tipo que era un enemigo de la Revolución Cubana y podía quedar perfectamente ante mis hijos, ante todo el mundo, como un traidor. Capote tuvo suerte, si es que puede llamársele así. Lo que casi nadie conoce es el sacrificio que define el destino de un hombre. Lo primero que va a pasar es que todo eso que tú tienes planificado, por supuesto, pasa a un segundo plano. O sea, eso deja de tener la importancia que tú le diste en determinado momento. Empieza a cambiar el entorno con que tú te relacionas. Hay amigos tuyos de toda la vida con los cuales no puedes volver a tratar más o no puedes mantener una relación igual. No solamente por la influencia que puedes hacer o porque te pueden ver mal o bien, sino porque además tú tratas de sacarlo de la visualidad del enemigo. Si el otro es la familia, ¿cómo tú mantienes una unidad dentro de la casa? ¿Cómo tú educas a tus hijos en medio de la influencia real que el enemigo realiza sobre ti? Que en mi caso fue muy duro, o sea, en mi caso fue muy fuerte la influencia que trataron de hacer. Y educar a los hijos en medio de eso es bien difícil. El ahora jefe de la redacción internacional del periódico Granma confiesa que aquella elección le generó múltiples problemas con su esposa. Era casi una guerra cotidiana, una muchacha que venía de una familia muy revolucionaria, que ella misma era una persona muy revolucionaria, y tú tienes que estar ocultando, hasta qué punto tú puedes ocultarle a tu esposa la labor que tú realizas, ¿no? Hasta qué punto tú puedes hacer que eso no llegue a tus seres más queridos. Es muy complejo, muy difícil. Y tuvimos muchos momentos de ruptura, muchos momentos en que eso se pudo haber convertido en un fracaso desde el punto de vista matrimonial. Años de aprendizaje y de lógicos temores tuvo quien se infiltró en la Agencia Central de Inteligencia y desde allí conoció el verdadero rostro del enemigo. Yo tenía la visión del enemigo que conocía porque lo había sufrido en carne propia como joven cubano, crecido en Cuba. Pero no tenía una real claridad de quién era el enemigo y dónde estaba realmente la esencia de su peligro en todos los sentidos. Y trabajar como agente de la Seguridad del Estado me permitió conocer de cerca a ese enemigo. Me permitió descubrir qué tipo de guerra era la que estábamos enfrentando nosotros y el peligro real que nosotros corríamos todos los días. La importancia de no dejar un día de enfrentarse a ese enemigo. Conocer que no teníamos treguas, que no existe la posibilidad de que podamos decir un día vamos a sentarnos a descansar. Y uno se da cuenta del peligro enorme que corre la nación todos los días. Y eso te genera un compromiso extraordinario. O sea, uno sabe, descubre el valor de lo que está haciendo. Este héroe del pueblo sustenta en esas ideas cada uno de sus pasos en la vida.
y asegura que nada lo enorgullece tanto como el reconocimiento de aquellos que, en silencio, ayudó a proteger. Hay quien te para en la calle, quien te invita a tomarte un café, quien te dice, tú te acuerdas de eso cuando salí, tú tienes que hablarle a mi hijo porque mi hijo no vio la serie. Se quieren que tú le expliques a tu hijo, al hijo en ese momento o al nieto en ese momento. No te puedo decir la cantidad de muchachos que se llaman Daniel. O sea, caramba, eso es extraordinario en todos los sentidos. Y te genera un compromiso en el cual tú tienes que decir, bueno, esto no ha terminado. Te obliga de la mejor manera posible a continuar luchando todos los días, a dar batalla todos los días y a seguir enfrentando al enemigo desde la posición que uno tiene ahora, que es con la, que es a cara descubierta, que es bien diferente. Para la despedida, Capote nos regala una frase de Fidel que resume el valor de este ejército de hombres y mujeres entregados a la defensa de la patria. Y es una frase de Fidel extraordinaria. O sea, la gente de la soledad de Estado hace renuncia a lo más grande que un ser humano tiene, que es la renuncia aparente del honor. Y ese humanismo de Fidel está presente. Hoy también sigue siendo parte del legado que acompaña hoy a la seguridad del Estado y al Ministerio del Interior en general. Manuel Alejandro Reyes y Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo.